toda la vida juntas, tío. Ya te digo. Y tú que tienes todo, es que son los más, por favor. Sí, es más difícil de lo que pensé, ¿sabes? ¡Ya digo! ¡Ay, mire, por favor! ¡Qué actitud, eh! Mucha actitud, mucha seguridad. Bueno, la palabra actitud la dijimos mil veces en los ensayos porque es una canción que necesita ese poder femenino, esa garra, esa seguridad. Y la verdad es que definitivamente no faltó actitud aquí esta noche. Felicidades, lo han hecho muy bien. El público yo creo que se lo gozó. Muchas gracias. Fue una batalla perfecta, no lo fue, pero estoy súper orgulloso porque han ido creciendo a lo largo de este programa. Yo lo que he sentido es que es verdad que le habéis puesto muchísima actitud, alguna le ha dado mucha fuerza a ese punto. ¿Por quién irá? ¿Quién será? No creo que vaya por Irene. No. Lo más importante que he visto yo y que me ha sorprendido mucho es que habéis hecho muchas cosas que no escuché en el ensayo. Y muchas veces eso también lo hace uno o una cuando se siente muy nervioso, cuando quiere demostrar más de la cuenta, ¿no? Y ahí he visto un poco de desajuste. Es mi punto. Ahora, ¿hemos disfrutado la batalla? Sin ninguna duda. Y os felicito por ello. Muchas gracias. Fonsi, David, os recuerdo que esta es vuestra primera batalla y tenéis vuestras 7 plazas intactas, ¿vale? Podréis quedaros con las 4, con 3, con una, con ninguna, con 2, lo que queráis, ¿vale? Os dejo un momentito que os lo penséis. Un segundillo porque por me gustaría que Gracie nos diese su opinión. Demasiada actitud, sobró en el escenario, siento que... Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Yo la verdad me lo gocé y creo que lo más chévere de un show es cuando logras conectarte. El trabajo de los compañeros está muy duro. Felicitaciones, muchas chicas. Gracias. ¿Os habéis creído la canción? Demasiado. Aquí se entiende como que es demasiado. Como que... Bueno, demasiado para mí. Ok. Creo que habéis conseguido algo muy complicado, que es formar un equipo. Y la es verdad que comparto con ustedes que en esa parte de emoción a lo mejor ha salido un poco, pero en definitiva sois increíbles y lo habéis hecho muy bien. Muchas, a mí me ha encantado, gracias, la verdad. Muchísimas gracias. De verdad. ¿Cómo vais, Fonsi? Quiero hacer un paréntesis porque mi compañero me estaba haciendo una corrección y la quiero hacer yo aquí. En Colombia, demasiado significa
Muy bien. Es como, wow, como estuvo muy chimba. Es verdad. ¡Ah, claro! ¡Ole! Y ahora tienes que explicar lo que significa chimba. Bueno, y chimba... Es demasiado. Y chimba es como demasiado. Te entendemos, tú eres demasiado y chimba, Tracy. Exactamente. Creo que lo tenemos, David, lo tenemos ¿lo claro. Sí. Lo tenemos claro, aquí no vamos a hacer drama. Yo me quedaría con todo. Yo creo que se van a quedar con las cuatro, ¿no? Todo ese crecimiento es importante y nos ayuda a tomar esta decisión. En este caso, la única voz... Oh, what? Madre mía. What? ...que continúa en nuestro equipo es... la voz de Noah. ¡Noah! La única de esta primera batalla del equipo Fonsi que pasa a los asaltos de la voz. O sea, me parece genial. Felicidades. Enhorabuena. Bueno, felicidades. Se ha hecho. Ya está. Son de lo mejor, o sea, con ellas he trabajado divinamente, nos hemos encajado a la perfección y no sé, es que no me lo creo y que os quiero. Enhorabuena, Noah, cariño. Un amor. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena.